Soy Wolf666. Vamos a ver el despegue 3DG convencionales en el Harrier y veremos una forma de arrancar el avión un poco más rápida, sin saltarnos ninguno de los pasos del arranque realista. Muy bien, vamos a contactar primero con el personal de tierra y conectamos el avión. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now Muy bien, on. encendemos batería. Encendemos esta radio de aquí. Transmit receive. Ahí, enter. Quitamos seguro, ponemos seguro el asiento. Encendemos luces de cabina. Encendemos luces de formación. Brillante, anticolisión, auxiliar y normal. Luces encendidas, lo veis. Muy bien, encendemos este potenciómetro de aquí. Subimos el brillo. Encendemos radios. Encendemos MCCDs derecho, izquierdo. Encendemos el HUD de aquí. Ahí está. Lo ponemos en automático. Ahí. Un poco más de brillo, contraste. Muy bien. Esta es la radio UHF y esta es la VHF. Vamos a colocar la radio VHF FM en el canal de Batumi, que es el 131. Ahí está. Y fijamos. Muy bien. F5, Batumi. Batumi. Field. One, one. Request startup. Encendemos todos los sistemas de combustible. Bombas. Conectamos el oxígeno. Luces de taxi. Anti-skid en on. Flaps en on. RPS yaw en on. FLIR en on. DMT on. DB Prime Auto. Muy bien, hecho esto, podemos hacer un testeo de luces. Generator, generator. Caution, caution. Generator, generator. Correcto. Testeo del EFC, posición 1. Fuel control, fuel control. Posición 2. Fuel control, fuel control. Correcto. Muy bien, pues podemos encender ya la APU. Voy a dejar aquí la APU encendida ahora. APU encendida. Y arrancamos motor. Pongo aquí 92 RPMs. Muy bien, ponemos el throttle en idle, posición ralentí, arrancamos el motor, arrancamos el motor, cerramos carlinga, muy bien, vamos a poner el bingo fuel. INT, le ponemos en 4000. Ahí está. Hacemos un bit, probamos, mantenemos el botón pulsado hasta que termine de hacer el testeo. Y vamos a proceder a alinear el avión. Muy bien, veremos las coordenadas en las que está el avión en el mapa. Pondremos aquí el cursor, aparecen aquí las coordenadas, ¿eh? Norte 41, 36, 23, este 041, 36, 35. Muy bien, norte 41, 36, 23,
Enter. Presionamos aquí y colocamos coordenadas este. Este, 0, 4, 1, 3, 6, 3, 5, Enter. Variación electromagnética para el mapa del Cáucaso es este 6.0. Enter. Y venimos aquí abajo y alineamos. Ahí. Alineando. Muy bien, pues podemos ir probando el agua, por ejemplo. El landing, off y aterrizaje. Bien, probado. El LPT lo probamos también. Lo quitamos. On, off. Muy bien, vemos aquí a configuración en engine que diga aquí. JPT, presionamos, correcto. Hacemos la prueba del FC con la motor en marcha. Posición 1. Posición 2. Correcto. Encendemos el RWR. Colocamos el trim de la palanca con el, no moviendo la palanca, el trim. El trim. En menos 4. Para hacer taxi. Menos 4. Las tuberas al 10 para hacer taxi. Más o menos ahí veis la flecha. Aquí justo se indica 10 de nozzle. 10N aquí en el HUD. Pues estamos alineando. Y aguardamos. Vamos a colocar otra vez la radio, canal 13, donde estaba Rumi, ahí. ...60 segundos para acabar de alinear. Segundos. Trece, doce, once, diez, nueve, seis. Muy bien, alineado. Colocamos el rotary en NAP. Ahí está. NAP. Data. Correcto. Colocamos este MCD en HUD para tener una copia del HUD que tenemos aquí. Por lo que pueda pasar. Muy bien, dejamos los flaps en VSTOL atrás del todo. Desconectamos del equipo de tierra. Desconectado. Copy. Ground power is now off. Quitamos freno de parking y pedimos permiso para salir. Atumi, infield 1-1. Request taxi to runway. Vamos allá. Pista 3-1. Pista 3-1. Vamos allá.
Y nos frenamos. Quietos ahí. Colocamos el indicador de actitud en línea. Contactamos con torre y pedimos permiso de despegue para que nos dé el QFE. 3048. Ahí. Verificamos todo lo demás. Y entramos en pista. Vamos a utilizar poca pista para despegar. Voy a colocar las toberas entre 20 y 40. Ahora voy a dejarlo en 30. Ya veréis. Entramos en pista. Nos alineamos. Ahí está. Muy bien. El trim lo vamos a poner a cero. Cero. Ahí está, ¿eh? Y vamos a colocar las toberas entre 20 y 30, 26, 27, 28, 29, 30, 30N, 30 de no ser. Ahí está. Bueno, flaps abajo, completamente abajo, ahora marca 31 por la posición de las toberas, que varía. Metemos gas. Soltamos. Y con poca pista, aire. Ten arriba. Vamos relajando el motor. Con muy poca pista, he visto, ¿no? Muy bien. Vamos subiendo las toberas. Lo ponemos al 10. 15. Toberas a 0. HUD en modo navegación. Ahí, cambiado. Relajamos motor, bajamos a 950 revoluciones por minuto. Vamos a virar rumbo 220. Flaps arriba. Rumbo 130, otros 90 grados, izquierdas. Vamos a bajar la altitud hasta los 3.000 pies. Estamos ahora en 7.000.
Bien, la velocidad de barajar en 850 RPM. Ahí está. 310, vamos a bajar a 2500 pies, altitud del circuito. Parece ser mucho el MiG-19, habrá que verlo. Pero el Harrier y el Mirage lo han dejado muy 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 bien, yo creo. Faltaba una cosilla igual. Pero está muy bien. Muy bien, vamos a ir colocando las tuberas al 20 y reducimos velocidad, así. Colocamos las RPM en 800. Ahí. Vamos a comunicarnos con Batumi, que nos dé vectores. Batumi. In field, 1-1. Request navigation assistance. Y vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar aquí, así. In field, 1-1. Rumbo 230, vamos allá. Colocamos el HUD en modo VSTOL. Hacer la tube que estamos en atacamiento.
to me. Enfield, 1-1, inbound. Grupo 177. Pista 13. Muy bien. Bajamos a 750 RPM. Toberas al 30. Y vamos a sacar los flaps completamente hacia abajo. Vamos a bajar la altura, estamos un poco altos. RPMs, sacamos tren, tren abajo, torre. Contactamos con torre otra vez. Vamos a intentar utilizar poca pista para aterrizar. Hotel 750, nos alineamos, seguimos bajando, menos hotel, fijaos la aproximación a 180 millas por hora prácticamente. Hotel 500 que diga. Con suavidad. Con suavidad. Toberas a 80. Esperamos. Toberas atrás. Muy bien. Flaps arriba. Toberas al 10. El trim a menos 4. Y salimos. Está dando aquí el Master Caution del Bingo Fuel.
hemos ido con poco fuel. Una vez alcanzados por debajo de 4000, ha salido ya el mensaje del bingo fuel. Veis que ya la habían ejecutado, ha aterrizado perfectamente. Puede haber sido un toque más suave, pero bueno, no ha salido mal. Este, ya os digo, es el Master Caution del bingo fuel, que lo ha alcanzado ya. Muy bien, aparcamos aquí el avión, vamos a apagar el avión. Frenamos. Muy bien. Abrimos Carlinga. Primero aquí y ahora ahí. Muy bien, Carlinga abierta. Desarmamos asiento. Activamos el fuel. Fuera radio. Fuera Mercedes. Fuera radio. Fuera HUD. Correcto. Fuera DMT. DPPRIM abajo. El split en off. Muy bien. Echamos el control hacia atrás. Paramos motores. Motores parados. Luces fuera. Luces fuera, fuera y fuera. Y fuera batería. Había apagado. Muy bien, pues esto ha sido todo, ¿eh? Espero que hayáis aprendido algo con el vídeo, que os aficionéis un poco al Harrier. Y que nada, pues que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao.